Seguimos en una vía a la semana desde el punto G. O sea que si usted no sabía dónde está el punto G, nosotros tenemos la solución. Claro, aquí porque en esta división está Guachupita, Gualey y los Guandules. Así es. Y de inmediato entonces nos vamos con nuestro talento Madein RD. Que tiene un gusto también con... Y es salsa. Ah. Dicen que lo... Hola, ¿qué tal? Yo soy Félix Manuel, tu salsero, el show mamá, y soy un talento Madein RD. ¡Dale! Entonces llorarás arrepentida, pensando que tu vida ya no es vida. Comenzamos en el 2007. En el 2007 fue nuestra primera inauguración, diría yo, el primer lanzamiento de salsa de Félix Manuel profesionalmente, de la mano del maestro Juan Valdés, con el tema Me estoy acostumbrando a ti. Y ahí comenzó la carrera ya profesional de Félix Manuel en lo que es el género musical. Tenemos unas, yo diría que no unas producciones solitarias, sino tenemos unas 30 canciones, 30 salsas ya hechas, y, entre inéditas y acompañadas de lo que le llaman fusilamiento. En realidad vamos a elaborar ya nuevamente una producción completita de Félix Manuel, mezclada también con adaptaciones y salsas inéditas que ya pronto, si Dios quiere, el próximo año saldrá a la luz, a que la gente pues sepa que estamos grabando algo nuevo y diferente. Pero las producciones en sí, no tengo una producción completita porque siempre que hacemos un tema nuevo, se lo adaptamos a los demás y ahí sale un CD para la calle. No tengo un sello disquero, no tengo un apoyo, siempre estoy a Costilla Record, pero le damos lo mejor que podemos. Comencé a cantar desde pequeño, me incursioné la música con amigos en los patios, aprendiendo a tocar instrumentos, esas cosas. Casi no toco ninguno porque con el tiempo pues me he dedicado más al canto. Y no he ido nunca a una escuela de canto, nada de eso. Nací con eso, el Dios fue que me dio ese don, esa virtud, y hasta ahora la he, gracias a Dios, empleado muy bien. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento, pues que una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Bueno, estuve en Colombia una vez y tengo un featuring con la orquesta La Fuga. También tengo un amigo en España que ahora está aquí de vacaciones y él también hizo un tema y me invitó a hacer el tema con él, lo hice también. Tengo un amigo en Estados Unidos, Nilsson Sierra, que también tenemos un tema hecho, junto a los dos. Y claro, yo estoy abierto para todo aquel que crea y pueda que podemos hacer un tema juntos. Chumama. Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven, donde ha quedado aquel El Show Mamá es porque en realidad, grabando las primeras canciones, no quisimos como llamar la atención con el nombre. Queremos internacionalizarnos porque cada artista extranjero nunca dice fulano de tal. Buscamos una marca, algo que identifique al artista. Y pensamos en El Show Mamá, en realidad. Y ahí se lo hicimos. Me dijeron, dilo con carisma, dilo con ánimo, dilo bonito. Lo dije Show Mamá en la salsa y se quedó plasmado y ahí está. Que me conocen más por Show Mamá que por Félix Manuel. Show Mamá. Bueno, ese tema marcó mucho. Fue el tema que en realidad me dio más a conocer, aunque es un tema bien criticado aún. El tema este de la agrupación Voz Te Mando de México. Nosotros le hicimos la adaptación en salsa. Y el tema fue el que escaló todo, el tema fue el que explotó la carrera de Félix Manuel en ese medio, ya del 2015 hacia arriba. Y aún el tema sigue siendo una explosión y va a ser algo que va a seguir siendo lo mismo de siempre, porque eso nunca va a pasar, de que no hagan esto, que hagan arreglitos, que hagan las cosas, siempre va a pasar eso. Y el tema pues nos gustó a todos, mi equipo, y lo hicimos, y gracias a Dios dio un buen resultado. Aunque tuvo mucha crítica feita, pero... Lo siento, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar letras. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Bueno, mi tema nuevo dice, dice que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Y el de las mujeres, y ahora resulta que te sientes el más bello monumento, fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrancó el viento, Show Mamá.